Amigos de P1, bienvenidos. Segunda parte de la historia de Sergio Rindland. La semana pasada quedamos en las puertas de la Fórmula 1. Su llegada al equipo RAM casi accidentalmente porque se había quedado sin trabajo en Fórmula Ford y estaba trabajando con Ron Tauran, aquel creador, el dueño, el fundador de RALT, hasta que en una carrera sin puntos, allá a fines del 83, la última, creo que se corrió sin puntos oficialmente, sin puntos de la historia de la Fórmula 1, Emran Hatch se encuentra con un ingeniero amigo, conocido, colega de Williams que lo lleva a RAM y empieza ahí esa relación con Gustav Brunner que termina dándole una experiencia notable en el trabajo de la fibra de carbono. Después terminaría siendo probablemente su gran especialidad, dibujar y construir autos que en esa época todavía eran un monocasco y una carrocería, una carlinga que se le ponía arriba, pontones, todas piezas sueltas, y que a partir de ese primer auto que había hecho Brunner, el ATS de 1983, después el RAM del 84, el del 85, termina siendo el nuevo concepto de los autos de Fórmula 1. La verdad es que con este tipo de historias que vamos recorriendo, también vamos aprendiendo muchos secretos y muchas partes de la evolución del automovilismo deportivo que tocábamos de oído, que no sabíamos tanto con certeza o con tanto detalle. Bueno, fue en esa época y justamente Sergio Rindland fue uno de los primeros ingenieros que se encargó de especializarse en la construcción de monocascos completos de fibra de carbono. Esto es, un auto que no tiene una carrocería arriba, es la misma carrocería que forma parte del monocasco y que es como se hacen los autos en la actualidad, pero desde aquella época, desde mediados de la década del 80. Para los que están más interesados en el tema, recordemos que en 1981 McLaren debuta con el MP4-1, el primer auto de fibra de carbono, que no era construido un monocasco completo con carrocería, sino solamente el cockpit de fibra de carbono, al que se le agregaba la carrocería después. Bueno, empieza la segunda parte de la historia de Sergio Rindland. Saldrá de RAM porque es un equipo chico que no tenía recursos para seguir en Fórmula 1. Entrará en Brabham y después continuará una muy interesante historia que en los siguientes 4 años lo llevó a Italia y nuevamente a Inglaterra para terminar el programa de hoy contándonos cómo termina también la historia de Brabham en la Fórmula 1. A partir de 1992, Brabham ya no existió y nunca más volvió a correr en la categoría de la que había sido uno de los grandes protagonistas, particularmente en fines de los 70 y principios de los años 80. Bienvenidos a P1. El 85 fue un año pivote, digamos, en mi vida, porque mientras estaba diseñando con Gustav el RAM, que trabajaba de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, Gustav trabajaba de noche, o sea que nos encontrábamos a las 7 de la tarde y él trabajaba hasta las 9 de la mañana el día siguiente. Así trabajábamos. No estábamos los dos juntos en la oficina todo el tiempo. Era de corrido, ¿no? Él diseñó la caja de cambios, que era una joya. Así conozco a Pankow, ya en esa época. Él diseña eso, diseña, digamos, todo el concepto del auto, y se dedica exclusivamente a hacer la caja de cambio, todo lo que es la instalación de motor, radiadores, toda esa parte, y yo me pongo a diseñar y a dibujar el monocasco y la carrocería, que era todo fibra de carbono. Y ahí es donde, mi curva de aprendizaje fue altísima, ¿no? En el interín conozco a Analía, mi señora, ¿no? Y ella estaba de paso por Inglaterra estudiando inglés y digamos que fue un fogonazo y en 20 días nos casamos, el día 4 de febrero, y yo el 6 de febrero me fui a Brasil a probar el RAM, recién terminadito. O sea que no hubo luna de miel, no hubo nada. Fue, digamos, creo que la luna de miel se hizo 25 años después. Ella no entendía en qué trabajaba yo, que volvía de trabajar a las 10 de la noche. Ella pensó que yo era un bouncer de una discoteca, una cosa por el estilo, ¿no? Pues claro, todo el mundo terminaba de trabajar a las 4 y media de la tarde y yo le decía que trabajaba hasta las 10 de la noche. Y dice, ¿en qué trabaja? Pero bueno, fue un año pivote bastante importante.
Y después, bueno, llegado casi a final de temporada, cuando RAM venía tambaleándose económicamente, resulta que viene Enrique Scalabrone, que vos lo nombraste, que trabajaba para Dallara, y Dallara lo contactó con Williams y vino a una entrevista con Patrick Head. Entonces, cuando viene, yo lo voy a recibir para saludarlo, porque hacía mucho que no lo veía, a la estación de Didcot. Y resulta que el que lo lleva a la estación de Didcot para irse de vuelta a Londres y volver a Italia es Patrick Head. Y Patrick ya me conocía porque nos veíamos en las carreras, las temporadas de Fórmula 1, así como lo conocía Jeff Hazel, lo conocía a Patrick. Y Patrick me dice, ¿qué está pasando en RAM? Entonces le cuento. Eso fue una conversación en la estación de trenes de Didcot. Después que Enrique se fue, nos quedamos charlando. Y me dice, ¿qué hiciste vos en RAM? Entonces le conté lo que hice. Le digo, me dice, muy interesante. Me dice, ¿por qué no venís la semana que viene a charlar un rato a mi oficina? Y bueno, así fui, hablé con él, me ofreció trabajo para hacer lo mismo que había hecho en RAM en el Williams W11. Entonces me dejó encargado a mí de la parte, digamos, de dibujo, de diseño, de toda la parte, digamos, del monocasco y la suspensión delantera. Esa era la parte mía, ¿no? Ya en vez de ser tres personas, éramos siete, que ya era un equipazo, ¿no? Enrique había empezado a trabajar en Williams hacía tiempo, hacía un tiempito. Él diseñó la caja de cambio y la suspensión trasera, yo diseño el monocasco y la suspensión delantera. Gary Thomas diseña todo lo que es el motor, la instalación de motor, toda la parte aerodinámica, digamos, de refrigeración y todo. Y después teníamos dos dibujantes más que nos ayudaban a hacer los dibujos de qué sé yo, los brazos de suspensión o esto, lo otro, ¿no? Y así fue como digamos, se gestó el dibujo. Éramos cinco, Patrick seis, Frank Derny siete. O sea, éramos siete personas en toda la oficina técnica de Williams, ¿no? Y bueno, fue un trabajo también bastante duro. Y bueno, la historia del auto es conocida, ¿no? O sea que yo pasé de la parte de atrás de la grilla a la parte de adelante, ¿no? De trabajar para el último equipo a trabajar para el primero. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Noticias de hoy. Comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad.
Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Cuando Frank tiene el accidente, fue una época muy difícil en Williams, políticamente más que nada, ¿no? Porque había distintas facciones. Patrick se tiene que hacer cargo del equipo, no solamente de la parte técnica. Y bueno, como que medio lo superó el tema, ¿no? Y por eso es que perdieron el campeonato del 86, ¿no? O sea, el equipo después, ya cuando Frank volvió a fines del 86, después que se recuperó, ya el equipo empezó a funcionar mejor, y ya en el 87 ganan el campeonato de piloto con Piquet. Pero para esto yo ya me había ido a Brabham para hacer lo mismo. O sea, yo ya venía casi especializándome en dibujar monocasco, suspensión delantera, toda esa parte, digamos. Entonces Bernie Eccleston me pone en ese interín. Gordon Murray se va de Brabham a McLaren. Entonces, me contrata a mí, lo contrata a John Baldwin, que venía de Force, y estaba David North, que era el número 2 de Gordon. Entonces, entre los tres, él forma como un, digamos, un triunvirato para que diseñemos el auto, ¿no? Entonces, entre David North y yo diseñamos, digamos, el concepto del auto, ¿no? Yo me encargué del diseño del monocasco y la suspensión delantera. John Baldwin se encargó de la caja de cambios con Wiseman, y David todo el resto, digamos, éramos tres. Después teníamos, creo que eran tres dibujantes más. También éramos seis o siete nada más, ¿no? Pero también, como en Williams, en Brabham ya teníamos un túnel de viento, que era en ese momento uno de los más avanzados en la Fórmula 1. Una de las razones por las cuales Bernie me contrata es porque yo venía con, digamos, una experiencia en diseñar chasis de fibra de carbono, que en ese momento no había mucho. O sea, si vos tenés en cuenta que el tema de los chasis de fibra de carbono había empezado unos muy poquitos años antes con el McLaren MP4, que era de un diseño, digamos, todavía, con la misma forma de lo que eran los chasis de aluminio, con una carrocería. Y yo venía con la experiencia de haber trabajado con Gustav, que fue el primero en hacer los, digamos, chasis y carrocería todo en un solo cuerpo. O sea, con molde externo en vez de molde interno. Gustav había hecho el ATS, después hicimos el RAM juntos, después yo voy a hago en Williams, utilizando la misma, digamos, la misma técnica, si se quiere, el mismo concepto, y llego a Brabham, donde tenían un auto, el BT55, que en concepto era revolucionario, pero en ejecución no era tan bueno, porque no falló por una cuestión de concepto, falló por una cuestión de ejecución. O sea, el chasis lo habían hecho, era todavía un chasis hecho como si fuera de aluminio, pero con paneles de carbono, ¿no? Y una de las cosas que tenía era que torsionaba mucho. O sea, tenía muy poca rigidez torsional para lo que era un chasis de fibra de carbono, y después tenía una carrocería de fibra de vidrio arriba. Ese fue uno de los tantos fallos que tuvo ese auto. El motor era un motor BMW que lo habían acostado a 30 grados y tenía problemas. El BT55 tenía los problemas que después los tuvo el 56. Tenía problemas que en curvas, creo que eran curvas a la derecha, no me acuerdo bien ahora, el aceite se iba a la tapa de cilindro y el motor bajaba en rendimiento, porque obviamente se llenaba la tapa de cilindro de aceite y todo, digamos, funcionaba más lento, si querés. Y tenía muchos problemas. Tenía la caja de cambio, era una Wiseman de 7 marchas. Y el auto no anduvo. En mayo, creo que fue, que se mató de Cesare, de Angelis, con ese auto. Y ahí entra en crisis la relación de Bernie con Gordon. Gordon decide irse, y ahí es donde Bernie me contrata a mí para hacer este triunvirato, para sustituir a Gordon.
como yo vengo con la experiencia del FW11 y de todo el bagaje de experiencia de carbono, él me pone a cargo de esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué mantuvimos del BT-55? La posición de manejo, que era bajita, ¿no? O sea, con el piloto acostado, pero todo el diseño del auto fue completamente distinto, ¿no? O sea, era un auto de carbono, moldeado, digamos, con molde hembra, como muy parecido a lo que había sido el Williams o lo que había sido el Ram, en concepto. Y yo me concentré en la rigidez, porque esa era una de las fallas grandes que tenía el 55, era la rigidez torsional. Me concentré en esa parte. Aparte, trabajé, digamos, modifiqué toda la forma de trabajo de Brabham en lo que hace a la fibra de carbono, porque ellos no tenían un ingeniero que supiera de fibra de carbono. Ellos dibujaban el coche y se lo daban al taller para que lo hagan, ¿no? Entonces, no era un trabajo, digamos, muy científico en ese aspecto. Cosa muy curiosa, porque Gordon era un tipo que sabía, pero no sé, debe haber tenido, como todos tenemos a veces, un lapsus en la vida, ¿no? Y ese auto, bueno, le salió así mal. Vos fíjate que él después se va a McLaren y usa el mismo concepto en el MP4, no me acuerdo cuál era, 4, el MP4 ese, que gana casi todas las carreras, o sea, el auto imbatible, con un motor Honda y también con caja Weissmann. Yo uso el mismo concepto, digamos, de posición de piloto, de la altura del, digamos, del, porque la posición del piloto era la que te daba la altura del auto, ¿no? Entonces yo uso el mismo concepto. Empezamos a diseñar el auto para el motor BMW normal, el vertical, si se quiere. Y en el interín, Bernie tiene sus desacuerdos con BMW, y BMW le dice: nosotros te seguimos apoyando, pero vos seguís usando el motor que quisiste, que era el acostado. Que sí, que no. Nosotros ya estábamos construyendo el primer monocasco. Tuvimos que parar el proyecto del primer monocasco, modificar la cuaderna trasera, modificar todo el anclaje, y iba a ser motor vertical con la caja del 52. Cuando nos dan el motor acostado, había que usar una caja Weissmann. Entonces, urgente, había que rediseñar la caja Weissmann. De 7 marchas la pasamos a 6 para hacerla un poco más chica y más liviana, porque el motor realmente no necesitaba 7 marchas, con 6 alcanzaba. Y así fue como salió el 56. Con los mismos problemas que tenía el 55 de motor, que se llenaba la cabeza, la tapa de cilindro de aceite y todo eso, así todo el auto tuvo una actuación bastante decorosa, si se quiere, ese año, ¿no? O sea, llegaban los puntos con bastante asiduidad, Spa, me acuerdo, Suzuka, y no me acuerdo cuáles otras carreras, donde anduvo bastante bien. Y el equipo lo llevábamos entre Charlie Whiting y yo. Charlie Whiting era el ingeniero de pista de Patrese, yo era el ingeniero de pista de Cesares, ¿no? Entre los dos llevábamos el equipo, y después en la fábrica yo hacía de jefe de diseño, ¿no? con todo el equipo que teníamos. Y bueno, fue una temporada, ya te digo, no fue al estilo Brabham de ganar todo, pero por lo menos no desentonábamos mucho. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras.
Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. A fin de ese año, Bernie decide vender Brabham, se lo vende a Alfa Romeo. Brabham no corrió en Fórmula 1 en el 88. Y en el interín, en ese noviembre, diciembre, me llama Dallara por teléfono a mi casa una noche, ¿no? ¿Cómo consiguió mi número de teléfono? Yo tengo mis sospechas, pero lo dejamos ahí. Me llama por teléfono y me dice que quiere hablar conmigo, que me paga un pasaje a Milán, que me vaya a hablar con él. Entonces ahí me presenta el proyecto de Scuderia Italia. Me dice que, primero no me dijo quién era el propietario del equipo. La primera reunión no me dijo que era Lucchini. Me dice, es un industrial italiano que nos está contratando para diseñarle y construirle un Fórmula 1. Y yo quisiera que lo diseñes vos. Buah. Vuelvo, hablo con Bernie. Y cuando le menciono a Bernie que me llamó Dallara, Bernie no se sorprendió. Cosa que me dio ciertas sospechas de quién le había dado el número de teléfono a Dallara. Otro año pivote, porque justamente ese diciembre nace mi hija, diciembre del 87. Me contrata Dallara, me voy a Italia, y entre el nacimiento de mi hija y el diseño, que es ese que está ahí, ese diseño fue hecho en la habitación, que después fue la habitación de mi hija, donde yo tenía un tablerito, ¿no? Que era el tablero que había sido de PRS, que lo tenía yo. Ahí lo diseñé al Dallara, y yo me fui a Dallara con el diseño ya terminado. Cuando voy a hablar con Bernie para decirle la oferta de Dallara, como te decía, Bernie no se sorprendió. Y me dice, dice, si yo pudiera también me iría a vivir a Italia, el sol, acá no se ve el sol nunca. Me dice, así que anda con mi bendición, me dice, pero con una condición. Y yo le digo, ¿qué condición? Me dice, si Brabham vuelve a Fórmula 1, vos volvés a Brabham. Sí. ¿Qué hacía yo con decirle sí o no? Sí, por supuesto. Y esto, digamos, engancha con el final de mi estadía en Italia, cuando después de, bueno, el auto se diseña, se construye en 4 meses, que fue otro récord también, ¿no? Llega en la segunda carrera del año, creo que fue Imola, pues se corría en Brasil primero, donde Dallara va y pone un Fórmula 3000 con un motor Cosworth, porque tenía que largar la carrera, ¿no? Entonces participa. El auto nuestro debuta en Imola, en abril, ¿no? Me acuerdo que clasificó 18. Y bueno, tuvimos una temporada bastante linda, la gente fantástica, yo hice muchos amigos, mi señora también. Fue un año muy lindo. Yo trabajé durante dos meses y medio, a ver qué fue, enero y febrero. Yo viajaba todos los días del lago de Garda, donde me habían conseguido una casa, ¿no? Que queda cerca de Brescia, del lago de Garda. Yo iba a Varano, que pasando Parma, todos los días, eran 100 y pico kilómetros a la mañana, 100 y pico kilómetros a la noche. Mi señora en esa casa en la montaña sola, con la nena, ¿no? No fue fácil. Pero bueno, terminamos ahí. Cuando termina la construcción, yo me quedo en Scuderia Italia. Porque la idea era que yo diseñaba el auto, pero yo después me encargaba de la dirección del equipo, ¿no? Entonces me quedo en Brescia. Para esto nos cansamos de estar arriba en la montaña, en invierno, lugar de vacaciones, pero de vacaciones en verano. Era una casa muy linda, todo lo que quieras, pero era para verano, no para invierno. Entonces conseguí que me alquilaran un departamento en Brescia, ¿no?
bueno, nos vimos a Brescia, ya una vida un poquito más ordenada, más normal. Todas las carreras, yo iba a todas las carreras. Llega casi fin de temporada y hay que hacer el auto nuevo. Yo para esto tenía en Scuderia Italia, en Brescia, tenía un tablero y me puse a diseñar el auto que yo quería diseñar para el 89, ¿no? Que ya era muy distinto. Este auto tenía mucho todavía herencia del 56, tenía la misma suspensión con correderas, si bien era un Cosworth, era un auto más chiquito, más largo, más bajito. Pero tenía todavía cosas. Yo ya, el que quería hacer para el 89, ya le levantaba el piso adelante, ¿no? Le había diseñado toda una suspensión, yo quería hacerle toda una suspensión con los resortes abajo. O sea, era un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Vamos a una reunión a la oficina de Lucchini, en su palazzo, como le llamaban, y bueno, yo ahí presento mi concepto. Era un concepto, estaba dibujado en una escala chiquita, simplemente un concepto. Y Dallara dice, sí, bueno, pero no, el auto del año que viene lo vamos a diseñar nosotros, vos ocupaste solamente de manejar el equipo. Digo, ¿qué? Digo, yo vine acá como diseñador. Digo, yo el equipo lo manejo, digamos, en el verano, digamos, durante las carreras, pero el año que viene van a haber dos autos, hay que contratar ingenieros, pero yo, el diseño es mío. Yo no voy a manejar un auto diseñado por otro, ¿no? Y no, que sí, que ya lo decidimos. Lucchini me mira como diciendo, no puedo hacer nada, ¿no? Pues, enrollo mi dibujito, se me cayó el alma al suelo, ¿no? Porque yo no iba a diseñar el auto del año siguiente, o sea que no iba a ser ese, ¿no? Lo que hizo Dallara fue una modificación del auto mío, del 88, básicamente, con otra barra antivuelco y nada más. O sea, no hizo un diseño digamos, avanzada, hizo solamente un desarrollo del auto mío para el 89. Y bueno, yo estaba ahí en mis tribulaciones y qué sé yo, vamos al Gran Premio de España y estoy ahí. Y me llama, me viene a ver Herbie Blash. Y me dice Herbie, Bernie te quiere ver. Ok. Me voy a la casilla, la famosa casilla negra de Bernie, entro. Y Bernie me dice, Brabham vuelve a la Fórmula 1 el año que viene. Y como vos me prometiste, quiero que vuelvas. Vas a ser el jefe de diseño. Y yo digo, va, se cierra una puerta, se abre otra, ¿no? Así que ahí nomás le dije que sí. Volvimos a Brescia después de Portugal, me acuerdo que fue. Eso fue España, Portugal. En Portugal, en España me lo dijo. En Portugal me hizo la oferta concreta. Y después de Portugal, entonces lo voy a ver a Lucchini, le explico. Y me dice, es entendible. Me dice, no es nada que yo pueda hacer. Porque es una decisión de Dallara. Y Dallara está digamos, él es el dueño, el constructor, no yo. Me dice, yo lo contraté a él. Y si él dice que lo va a diseñar fulano el auto, lo va a diseñar fulano, ¿no? Pero eso no quita de que nosotros sigamos siendo amigos de por vida, que lo somos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la relación con Lucchini es excelente, igual con todos los de Scuderia Italia. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción.
Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Termino la temporada, voy hasta la última carrera con Scuderia Italia, como era mi contrato. Me vuelvo a Inglaterra, me pongo a diseñar el concepto, o sea, el concepto yo ya lo tenía en la cabeza, yo sabía lo que quería, qué motor, qué Cosworth, que el Cosworth no, porque es viejo, podríamos usar motor Yat, bueno, decidimos usar motor Yat. Los pilotos, empezamos a hablar de los pilotos, yo quería que sea Alboreto, él quería que sea Martin Brando, y el otro piloto que iba a ser era Modena, que había manejado el 56 en la última carrera de Adelaide del 87. Entonces él dice, va a venir Modena y yo quiero que sea Martin Brundle, yo quería Alboreto, y bueno, que sí, que no, que sí, que no. Al final se termina contratando a Martin Brundle. El auto se diseña, se construye, el concepto mío, que es el 56, el 58. Y bueno, ese año fue un año bastante complicado. Primero porque teníamos gomas Pirelli, y las gomas Pirelli andaban en ciertos circuitos, y en otros eran un desastre. Donde el circuito era abrasivo, digamos de asfalto normal, las Pirelli no iban. Las Pirelli iban en circuitos callejeros, ¿no? Donde vos cargabas el neumático para una curva larga, la mitad de la curva te quedaba sin grip, ¿no? Ahora, frenar, entrar, salir y poner la potencia iban muy bien. Por eso anduvo muy bien en Mónaco, en Detroit, en Phoenix. O sea, donde los circuitos eran callejeros, la Pirelli andaba fantástico. Es más, en Mónaco llegamos tercero y quinto. Y el Dallara, que era mi auto también, llegó cuarto. O sea que yo tuve tres autos en los tres primeros. Esa carrera no me la olvido nunca. Y hubiéramos salido segundo si no se les movía la batería, se le salió la batería a Brundle. Brundle para. Modena hereda el tercer lugar, que lo venía agarrando a Prost con el McLaren, ¿no? Pero Modena ya lo iba, Brundle lo iba a pasar a Prost, ¿no? Modena no alcanzó, llegó tercero. Se para, sale del auto, se le ajusta la batería, entra de nuevo y llegó quinto, ¿no? O sea que esa carrera fue fantástica. Ahora vos fíjate que el miércoles siguiente estábamos probando en Paul Ricard y las Pirelli en Paul Ricard no iban. Hay una curva de tercera donde el auto a mitad de curva se quedaba sin grip. El piloto tenía que levantar en la mitad de la curva, en vez de acelerar y salir de la curva, tenía que levantar. O sea que, desastre, ¿no? O sea, de salir tercero en Mónaco y pelear por la punta a estar atrás en Paul Ricard. O sea, esas eran las experiencias. Bueno, esa era digamos, los altibajos de esa temporada fueron debido a más que nada a las gomas, ¿no? Y el hecho de que, obviamente, teníamos un motor que no era de la potencia de un Honda o de la potencia de un Ferrari, ¿no? O sea, no estábamos a ese nivel con el equipo, ya no teníamos un motor oficial, ¿no? Era un motor cliente que tenía sus limitaciones, ¿no? Y bueno, llegamos a Spa, y en el avión de Spa, ¿no? Porque para esto el equipo ya no era de Bernie. Vos acordate que Bernie lo había vendido a Alfa Romeo a fines del 87. Alfa Romeo se lo vende de vuelta a Bernie a fines del 88. Y Bernie se lo vende a Walter Brun, que era donde corría la Rauri. Yo tengo una reunión con Walter Brun antes de venirme de Italia. En el interín, Brun se lo vende a otro suizo, un tal Lupi, que era un financista, ¿no? Cuando yo llego acá, después de todas estas tribulaciones, Bernie me dice, vendí el equipo. Le digo, pero cuando estuvimos en España me dijiste que el equipo era tuyo de vuelta. Sí, me dice, pero ahora lo vendí. Y el que lo compró es este señor, Lupi.
Me dice, la semana que viene él viene, yo te lo voy a presentar. Y bueno, vamos toda la temporada. Este Lutis era medio flamboyant, medio fantoche. Llega Spa, estamos yendo en el avión de Spa y me traen la revista Autosport. Abro la revista Autosport y la noticia era que a Lutis lo habían metido preso en Suiza por no sé qué, evasión de impuestos, no sé qué macana, ¿no? La cosa es que llegamos a Spa y Pirelli anuncia que Brabham ya no es el equipo oficial Pirelli por los problemas del dueño, que el equipo oficial Pirelli pasa a ser Minardi, ¿no? Y bueno, ese fue otro baldazo de agua fría. No hizo mucha diferencia en Spa. Sí hizo diferencia en la última carrera en Adelaide, que era un circuito callejero donde Pirelli le traía gomas especiales a Minardi y a nosotros no. Entonces empieza la, digamos, la saga de quién se va a hacer cargo del equipo Brabham. Entonces Bernie toma las riendas nuevamente, ¿no? Y empieza a ofrecerle el equipo a distintas, digamos, personajes, porque en esa época los dueños de equipo eran personajes, ¿no? Bueno, y consigue este personaje, que era un inglés que representaba a un multimillonario japonés, que nunca lo conocimos, ¿no? Y el inglés este era dudoso, digamos, ¿no? Bueno, esa persona se hace, esa gente se hace cargo del equipo. En el interín me llama Ken Tyrrell. No Ken, me llama Harry Postlewaite, que era el director técnico de Tyrrell. Me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo. Y bueno, fue un mes de vaivenes, ¿no? Empieza la temporada. Finalmente se hace cargo del equipo Brabham. Yo ya había empezado, yo ya había diseñado el BT-59. Que esa fue otra aventura, ¿no? Entonces yo, entre todas esas negociaciones, al final termino arreglando con los nuevos dueños de Brabham, ¿no? Y me quedo en Brabham. El proyecto del BT-59, el 58 yo lo había diseñado en papel, con toda la experiencia que venía de los trabajos de túnel de viento en Dallara con el auto del 88. Pero se puso en el túnel de viento después que el auto ya estaba diseñado y construido. O sea que el trabajo de túnel de viento del 58 fue solamente de puesta a punto. Contratamos a un aerodinamicista, que era, digamos, la moda en ese momento era empezar a tener un aerodinamicista, que hasta ese momento no había. Y el aerodinamicista empieza a cambiarme el proyecto del 58 al 59. Y todos los días venía con su carpetita y me traía y me decía que tenía dos puntos más acá, dos puntos más allá, más carga acá, mira, le saqué esto, lo hice así, y porque la idea era usar el mismo monocasco. Ya a esta altura ya teníamos el contrato con Yamaha, o sea que el 59 iba a ser un auto interín, siempre con motor Jack, pero interín para hasta que llegara el Yamaha para el año 91. Y bueno, este muchacho viene con todas sus carpetas y sus números y sus cosas, y yo le creo. Pues si contrato un aerodinamicista, le creo. El tipo me lo mide, me trae los números. Bueno, cuando pusimos el auto a la pista era un desastre, ¿no? Se suma a eso que yo había decidido hacer una caja, que iba a ser la caja del 60, pero decido hacerla para el 59 para desarrollarla. Y era una caja diseñada con la gente de Lotus Engineering, que el jefe de caja de cambio de Lotus Engineering había sido un famoso diseñador de cajas todavía de la época de BRM, Lotus. Y él me llama y me dice que quería trabajar conmigo para desarrollar una caja, que él tenía una idea de tres ejes y qué sé yo. Me encantó el proyecto, me encantó la idea. Yo tenía mucha admiración por él, ¿no? Como diseñador de cajas, y bueno, puse a trabajar en eso. Lo que pasó fue que
la construcción ya no iba a ser Hewland. Tenía que ser Independiente. Extra, que en ese momento estaba todavía en formación. Y el que era el director de producción de Brabham me dice: yo tengo un amigo que fabrica engranajes, se la voy a dar a construir a él. Bueno, la caja no llegó hasta julio. O sea que el debut del auto tuvo que ser con todo el tren trasero del 58. Y yo, con la idea de las Pirelli, yo había cambiado toda la geometría de suspensión. Entonces tenía una geometría de suspensión adelante y una muy distinta atrás. O sea que no había mucha hermandad entre las dos. Pero no había otra alternativa. La caja de cambio era la del 58. Cuando se pone la caja nueva, entonces ahí el auto ya empieza a ser un poco más lógico, pero aerodinámicamente habíamos perdido todas las ventajas que teníamos en el 58. Ya no era el autito fácil de manejar, con carga aerodinámica, que lo manejaban, que se llevaba bien. El 59 era un desastre, ¿no? Y fue un desastre casi hasta fin de temporada. Ya a fin de temporada mandamos un par de chasis a Japón para empezar a desarrollar los motores Yamaha. Y el proyecto del BT60, que fue el último Brabham, lo empezamos muy temprano. Lo empezamos en mayo, junio del 90, ¿no? Yo me deshago del aerodinamicista que me vendió un buzón y contrato a otro, Hans Fusche, un sudafricano que era un genio. Ese sí que era un genio. Y con él desarrollamos todo el concepto de lo que fue el Brabham BT60, que después desarrollamos el Von Metal, ¿no? Entonces se hace todo el desarrollo de investigación aerodinámica, que hizo un trabajo extraordinario. En esa época todavía no había CFD. Entonces él tuvo que hacer todo un trabajo con tubos Pitot para medir en el túnel de viento las velocidades y dirección y presiones del auto, ¿no? Lo iba moviendo esta pantalla que él tenía, y con eso se diseñó el BT60, que era un auto con una forma, digamos, cilíndrica, si querés, ya como un cazabombardero con el alerón pegado abajo, la trompa alta. Junto con el Benetton fueron los dos primeros autos que salieron con la trompa alta. El BT60 fue el primero, junto con el pero salió todo de este estudio, ¿no?, que hicimos con Hans Fusche. Y bueno, sale el BT60, que era un auto totalmente distinto, con mucha avanzada. Tenía una suspensión delantera semiactiva de monoshock, que el piloto la manejaba desde el cockpit y tenía 7 alturas distintas. O sea que cuando los neumáticos se iban desgastando, ¿no?, que el auto se empieza a ir de cola, el piloto iba levantando la trompa de a 1 milímetro, ¿no?, para ir compensando esa ida de cola cuando se desgastaban las gomas, ¿no? O sea, tenía un montón de avances tecnológicos. Y el motor Yamaha, que era un V12, de 5 válvulas por cilindro, cuando a mí me dan todos los datos del motor para diseñar el auto, le tuve que diseñar unos radiadores que eran monstruosos, porque disipaba mucho calor. Mucha de la potencia del motor, en vez de ir a las ruedas, iba a los radiadores, ¿no? Pero era lo que teníamos. Fue la salvación de Brabham. O sea, vino Yamaha y nos dio el motor, era un motor oficial. O sea que yo me dije: bueno, tenemos un año, vamos a desarrollarlo, ellos van a aprender y vamos a llegar a tener un motor, digamos, como la gente, ¿no? Ese era el plan. Y bueno, así se diseñó el BT60. Tuvo una temporada muy similar a la del 56, o sea, con buenos puestos, entre los 6 primeros, varios, ¿no? Estábamos ahí. Y a fin de año, el dinero que tenía que venir de Japón, de este multimillonario japonés, nunca alcanzaba a llegar a Chessington. Es como que el paquete se caía en algún lugar de Europa, por ahí. Nunca llegaba el dinero. Tuvimos que pedir auxilio a Yamaha. Yamaha nos dio una mano, una fuerte mano, para poder terminar la temporada. Y a fin de año, Yamaha decide que el equipo no iba a seguir en esa forma, con esa gente, porque Yamaha no quería estar con gente que no era muy seria, ¿no?
Entonces estaban las dos posibilidades. Ellos compraban, porque compraron, parte de la ayuda de Yamaha fue comprar el edificio, la fábrica de Brabham, la parte, digamos, edificio la compró Yamaha. Esa fue la primera ayuda que tuvimos, ¿no? Con ese dinero pudimos terminar la temporada. Entonces, ellos ya eran los dueños de la fábrica. Lo único que tenían que hacer era hacerse dueños del equipo. Y estaba entre hacerse dueños del equipo y seguir con todo lo que teníamos, o darle el motor a Jordan, que en el año 91 había sido la superestrella de la Fórmula 1 con el Jordan, el primer Jordan que hizo, ¿no? El de 7-Up, ¿no? Que era muy buen auto, con un motor excelente, que era el Ford HB. Y bueno, Yamaha decide irse con Jordan y cierra el equipo Brabham. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con historias que desconciertan en la Fórmula 1, ¿no? Autos que, porque lo hizo determinado diseñador o determinado equipo, uno imaginaba que tenía que funcionar y por alguna razón no lo hicieron. Seguir la historia de Rinland nos permite también entender cuáles son las variables, o eran, a lo mejor en esa época, hoy creo que el automovilismo cambió demasiado como para entender que así sea, probablemente haya otras razones como congelamiento de reglamento que no permite desarrollar algo cuando está concebido con un error, estas correlaciones que no corresponden entre el túnel de viento y la pista, que es lo que se ha escuchado en los últimos años, que le ha pasado a Ferrari, que le ha pasado a Mercedes con el auto de los últimos dos años, este que empezó sin pontones, terminó siendo el de este año con pontones, pero que todavía sigue sin rendir y que recién el año que viene, cuando haya otro auto con otro concepto más convencional, probablemente pueda acercarse más todavía a la pelea con Red Bull y Ferrari en Fórmula 1, o un Red Bull nada más, digamos, porque a Ferrari le está ganando. Pero en aquella época había otras variables. Esto de tener que hacer un auto y a último momento, porque hay un cambio de directiva, por ejemplo, la pelea de Eccleston con BMW, y los obligan a usar el motor inclinado, entonces la suspensión trasera ya no servía. O lo que pasó después, cuando Yamaha iba a entrar, hicieron el auto pensando en un motor y en una caja que después no llegó, y entonces hubo que usar el tren trasero del auto anterior, que no era compatible con el delantero y el auto se ponía inmanejable. Tantas cosas que uno no se entera, sino hasta que alguien las cuenta. Y que a veces sorprenden, porque por ejemplo, lo que pasó con Gordon Murray, lo que decíamos del comienzo, el Brabham BT55, aquel auto extra chato, con el que lamentablemente se mató Helio De Angelis probando un Paul Ricard en el año 86, no funcionó, y lo explicó Rinland, porque tenía una flexión demasiado grande para lo que se necesitaba en esa época de la Fórmula 1. Sin embargo, Murray, con la misma idea, va a McLaren y hace el MP4/4, con el que, si no hubiera abandonado Senna en Monza, ganaban todas las carreras del año 1988 con el poderosísimo motor Honda Turbo, con el que arrasaron el campeonato. Senna fue campeón, pro subcampeón y toda la historia que ya conocemos. Pero bueno, es el mismo concepto que aplicó Gordon Murray al auto de Brabham y no funcionó, lo aplicó con otro motor, con otra potencia y con alguna corrección, evidentemente, a nivel estructural, en ese McLaren que dominó el campeonato de Fórmula 1. Así que seguimos enterándonos, conociendo aspectos muy interesantes y probablemente, como decía Rubén Luis Di Palma, se aprende más del libro gordo, que es el de los errores, y no del finito, que es el de los aciertos. Así que seguiremos la semana que viene con esta fantástica y maravillosa, atrapante historia de Sergio Rinland y su paso por la Fórmula 1. Todavía queda muchísimo en la máxima categoría hasta llegar al Sauber, que fue el mejor auto que hizo Rinland, con el que Kimi Raikkonen debutó en Fórmula 1 y rompió todos los relojes, y su actividad posterior a retirarse de la máxima. Nos esperamos aquí la semana que viene con más P1. Hasta entonces.